Se ha realizado por instrucciones del señor director regional, el general Sena Rojas. Las instrucciones que tenemos es de chequear vehículos sospechosos que no sean de esta área. Y en virtud de eso, la unidad de acción rápida de esta dirección, mediante un chequeo, encontró ese vehículo sospechoso y lo registró y encontró estos individuos que, como ustedes podrán notar, tienen diferentes gorras de policía de diferentes dependencias de esta institución. Como ustedes podrán ver, ahí tenemos un chaleco, dos pistolas, tairá, sellos, capuchas, celulares y cuatro teléfonos, así como camisas civiles para ellos vestirse luego de que hagan su fechoría, guantes aparentemente para cubrirse las manos, no dejar evidencia, huellas. En fin, es que se le ha dado un golpe contundente a la delincuencia en esta región. ¿De dónde son? No se sabe todavía. Ellos son de Higüey, son de diferentes regiones de aquí cercana. Hace su fechoría también en la parte este y en la parte norte. O sea que estaban operando en el este y en el norte.